feels out of place. Our fate in love takes us back to yesterday. ¡Apa! Hoy de calentón. Mañana tenemos luna llena y he visto que hoy a última hora despejaba un poquito, todavía no ha terminado de despejar y vamos a ir a cazar la luna llena. Esta vez me vengo con Markel. Ah. Y nada, tengo un par de localizaciones pilladas y solo es llegar un poco con tiempo al sitio para que él prepare algo, algún par de posiciones guapas e intentar pillar la luna llena. Y si luego podemos pillar también el atardecer, lo clavamos. Pero bueno, en principio es atrapar la luna. A ver qué tal. Menos mal que vamos aquí con las e-bikes, que si no, no llegamos. Son las 7 y tenemos que subir 1000 metros de desnivel para coger la luna, así que toca apretarlo un poco. Hoy llevo en la espalda 16 kilos 400. He metido la D5 con las lentes 14-24, 24-70 y 70-200 y el 300 fijo que usaré con el duplicador para pillar la luna. El dron, las baterías, walkie-talkies, trípode y la mochila. Hoy va a llegar la batería a reventar a casa. Pero bueno, para eso son las e-bikes, ¿no, Markel? Sin duda, el trabajo del fotógrafo es más duro que el del piloto en estos casos. 17 kilos de mochila y una cuesta que llevamos, pues yo no sé cuánto tendrá, pero un 30% seguro que sí. Haciendo caballitos tú. Venga, para arriba. Bueno, ya hemos pasado peor. Estamos aquí con las primeras vistas. La punta la tenemos ahí arriba. Tenemos que ir detrás de aquello. Es donde he encontrado las localizaciones. Aquí viene Markel. Poquito a poquito para arriba. Ya parece que llegamos. Una hora de subida con las e-bikes y ya tenemos todo a tiro. A ver si empezamos a pillar las localizaciones, que dentro de 35-40 minutos estamos ya a tope. A ver qué nos sale. ¿En qué paraíso vivimos, Markel? Con las e-bikes, cargado de peso, a sacar fotos. Qué bonito. Aquí estamos un poco en el sitio. Mi posición de fotografía va a ser por aquí o incluso un poco más para abajo. Y las fotos de él van a ser por toda esa cordillera, ¿vale? La luna va a estar situada por ahí sobre las 9, 9 y cuarto, por esa cordillera. Yo voy a tener margen de bajarme un poquito y subirme otro poco. Y ahora vamos a ir a esa localización a ver qué posiciones le podemos pillar a él. Y luego intentaremos hacerlo rápido, bajarnos hacia el otro lado abajo y pillar el atardecer, que se nos va a ir sobre Amboto o sobre Udalite. Y ese sería un poco el plan. A ver cómo tenemos, ¿vale? Las nubes están preciosas. No sé si tendremos hoy atardecer o no, o si nos saldrá la luna por allí. Es cuestión de suerte. Ya estamos en el sitio, así que ya no depende de nosotros. Vamos. Bueno, ya estamos en el sitio. En 15 minutos sale la luna de allí. Markel estará por toda esta línea hasta allí, hasta donde tenemos las bicis, y yo me voy a situar en aquel pico de allí, ¿vale? Que está a unos 180 metros. Tendré tiempo de subirme y bajarme hasta ahí y él va a poder pillar este salto de aquí que vemos, toda esa bajada, podremos ver algo, y toda esa línea de piedras y césped. Y a ver qué sale. Vamos a mirar ahora todo bien para tenerlo todo cuadrado. Ya no queda nada. Ahora ya empieza la tensión, porque en el momento que salga hay que correr. Vale, aquí estamos. Ya hemos visto las localizaciones de la luna. Ahora estamos viendo las localizaciones para el atardecer, ¿vale? Que va a ser seguido de la luna. Y nada, es que es precioso este sitio. Claro. Aquí le tenemos a Markel. A ver dónde puede pillar algo. Aquí está perfecto.
unos 10, te voy a pillar justo para que hagas el salto en esas rocas que hemos quedado, ¿vale? Vale. En esas rocas que hemos quedado ahí. Guay. Ya he mandado a Markel a su sitio. Ya se va para allí. Nos hemos repartido los walkie-talkies. Y yo me voy a subir aquí, que es el primer sitio donde vamos a pillar la luna. Ahí se va Markel a su sitio. Tiene que ir hasta aquella punta, ¿vale? Y yo me voy a poner aquí. Yo el sitio te veo bien, Markel, te veo bien colocado. Esto ya ha empezado, ya he pillado las primeras, me voy más para abajo, que le voy a pillar más para abajo ahora. Markel, te tengo a tiro. Un metro más para adelante, te veo un cuarto. Ahí, ahí. Markel, ahí estás perfecto. Espérate que sale la luna. ¿Tienes ahí bien? Es un poco malo, porque más a la izquierda no puedo ir. Más hacia tu lado no puedo ir. En serio, vete si quieres. Un poquito para adelante, un poquito para atrás. Donde tú veas bien y yo me muevo. Perfecto. Y tengo todavía margen de moverme mucho más. Entonces, si quieres, haz un invertido ahí, en el sentido que tú quieras, ¿eh? A mí me da igual. Cuenta hasta 5 y dale. Va todo perfecto a lo previsto. Hemos pillado la luna perfecta, súper guay. La distancia quizás un poco cercana a lo que yo me tenía pensado. Pero muy bien, y el atardecer se está poniendo ya. Nada, cambio todo rápido y quitamos teleobjetivos y empezamos con el atardecer. ¡Qué brutal! Ya hemos pillado el atardecer. Ahora vamos a por la bici y vamos a pillar de nuevo la luna, pero en otra localización que hemos visto cuando subíamos. ¡Al lío! Bueno, ya está, ya hemos hecho todo, hemos cuadrado todo lo que teníamos pensado y nada, recogemos todo, que Markel ya está bajando del último pico que le he dicho. Vamos ya para abajo, con frontal, otro día que se nos ha hecho tarde en el monte, pero la sesión de hoy ha sido brutal. Contentos para casa. ¡Vamos, Marky! ¡Vamos allá! Anda que no nos metemos en aventuras, ¿eh? Bueno, ya está. Markel se va. Sierra y casco, Markel, por seguir mis locuras. Subí, hoy también hemos triunfado. Ya está, camino a casa. 11 de la noche. Desde las 6 de la tarde que hemos salido. Y ahí está la luna. Aquí hemos pillado en el monte. Y con los trabajos hechos, para casa. Into the jungle.
Oh.